Está Emma Herrera allí con Piera Fernández, entiendo que ya está con él, para hablar de todo lo que tiene que ver con la educación pública, con los vouchers y sobre todo con esta bandera que han desplegado en el día de hoy. ¿Qué tal, Emma? Bienvenido y muy buenas tardes. Monse, Dani, ¿cómo están? Hola, Emma. En una jornada bastante fresca, no se imaginan el frío que hace acá en las puertas de la Facultad de Derecho, que durante la tarde estuvo repleto ese lugar que ahora estamos viendo con una bandera en defensa de la educación pública en virtud de algunos de los postulados del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Piera, ¿qué es lo que expresaron hoy aquí con todas las agrupaciones de distintos espacios políticos, ¿no? Sí, exactamente. Hoy lo que hicimos fue una convocatoria a todas las agrupaciones estudiantiles de todo el abanico político para manifestar una consigna: no al voucher, no al arancel. Porque entendemos que esta es una propuesta que viene a romper uno de los mayores prestigios que tenemos como argentinos, que es nuestra educación pública, nuestra universidad pública. Y en eso hemos coincidido todos, más allá de las posiciones electorales, en decir, bueno, salgamos en defensa de la educación pública para poder defender la gratuidad universitaria, para defender nuestro sistema, que es de la más alta calidad y además es un sistema sumamente inclusivo, modelo y orgullo en todo el mundo. Los escucha Piera, chicos. Hola, Piera, ¿cómo te va? Monsi, Dani, Lechel, te saluda. Gracias por estos minutitos con Crónica HD. Estamos viendo lo que fue las escalinatas de la universidad, ¿no? La Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho, en donde fue multitudinario esta posición en contra de los vouchers. ¿Dónde se lleva a cabo esta idea de utilizar voucher en la educación pública y si es exitoso o no, Piera? No, la verdad que, a ver, nosotros hicimos una convocatoria que fue generalizada justamente porque la propuesta de los vouchers es una propuesta que incluye de alguna manera la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Y lo que nosotros hemos hecho como movimiento estudiantil además ha sido contactarnos, por ejemplo, con compañeros del movimiento estudiantil chileno para ver justamente cómo funciona la política de vouchers en otros países. ¿Y cómo? ¿Qué te dicen ellos? ¿Ha resultado positivo? Sí, no, a ver, lo que estamos viendo es que en el mundo, a ver, hasta el propio Banco Mundial dice que no tenemos que avanzar en las políticas de vouchers. ¿Por qué? Porque no ha resultado positivo en Chile, no ha resultado positivo en Suecia, no hay prácticamente países del mundo, salvo los que menciono, Nueva Zelanda, algo similar que sucede en algún otro país, que hoy está implementando el sistema de vouchers, porque ha demostrado que pasan dos cosas. En primer lugar, viene a profundizar las desigualdades. ¿Por qué? Porque justamente al estar subsidiando de alguna manera la demanda, las instituciones compiten y eligen a los estudiantes que esos centros educativos van a tener. Entonces, cada centro educativo tiene la posibilidad de elegir a determinados estudiantes y eso hace que muchos queden excluidos del sistema. Pero además, lo que vemos, y esto en cualquier artículo que lean sobre el sistema de vouchers en Suecia, por ejemplo, se vio, el término de cómo cayó en términos de calidad educativa en las evaluaciones PISA también, ¿no? Porque las propias instituciones también empiezan a competir y si hay hay problemas en términos de lo que dictan las evaluaciones, empiezan a haber, complejidades en cuáles son los datos que se brindan públicamente, porque si no, esos centros educativos cierran completamente. Ahora, imagínense en un país... Sí. No, a ver, para poner un punto, Piera, y seguir indagando en lo que es la lucha, obviamente, o la concientización, déjame llamarlo así, por parte de los estudiantes para con el resto de los colegas, digamos, que están ahí estudiando, que lo están haciendo de manera gratuita. Ahora, preguntarte puntualmente, ustedes en un momento, digamos, no están todos en el mismo por ahí votando a la misma persona, o lo dijiste vos, utilizaste no votar a la misma persona o electoralmente no estar aunados. Ahora, sí están todos en contra de esto, pueden ir a votar quizás en blanco, quizás, pero aunarse detrás de lo que es esta consigna. Sí, exactamente. Ninguna persona que crea que hay que arancelar la universidad pública o que hable denostando a la universidad pública como hace Javier Milei puede representar una opción electoral para los que defendemos la universidad y la educación pública. Ahora bien, creo que esta discusión, más allá del 19 de noviembre, es una discusión que se ha instalado en la sociedad. Y por eso tenemos la responsabilidad como movimiento estudiantil de hablar con toda la comunidad, no solamente quienes estamos en las universidades, sino con la sociedad toda, de decir, che, no rompamos algo que funciona bien. Los graduados de la Universidad Pública Argentina los demandan en todo el mundo porque son
son de excelencia, son de orgullo, tenemos universidades que son de vanguardia, que es un sistema sumamente inclusivo, de la más alta calidad. Entonces, llamemos a los argentinos a defender esta educación, y eso es lo más importante y lo que nos ha convocado a todos, separados de las posturas electorales que cada agrupación ha tomado, a llamar esta defensa de la educación. Mira, ¿qué tipo de electorado estudiantil pensás que sí abraza las propuestas de Milei? Más allá de la postura que estás marcando, hablemos del otro lado, de aquel que sí, siendo estudiante, apoya el movimiento de Milei. ¿Qué tipo de estudiante es? No, lo que tenemos que analizar es que tenemos hoy una crisis que estamos sufriendo en la Argentina, que bajo ningún punto de vista es una crisis que uno niega, ni tapa, ni pone debajo de la alfombra, sino que ha interpelado a las juventudes, ha interpelado a la sociedad toda, pero fundamentalmente a las juventudes en la dificultad de construir un proyecto de vida en la Argentina de hoy, por la inflación, por la dificultad de alquilar, de acceder a una vivienda, de generar ingresos que nos permitan una cierta estabilidad económica, lo que le pasa a toda la sociedad. Y digo, es comprensible, porque así vemos que ha pasado en otros lugares del mundo, que estos discursos, sumamente violentos inclusive, pero que proponen dejar de alguna manera romper lo que hay y traer algo nuevo, interpelen a quienes estaban de alguna manera desganados, desmotivados, resignados. Pero por eso también es la invitación a la reflexión. Yo no juzgo a quienes han tomado una decisión electoral en concreto, lo que interpelo es a que pensemos no desde la resignación, sino desde la esperanza, desde qué Argentina queremos construir, desde qué educación pública queremos construir, desde qué país podemos soñar si no tenemos educación. Esa es la pregunta y esa es la interpelación que hacemos. Claro, y aparte, Dani, una de las cosas que funcionan bien, como decía ella, son quienes egresan tomados como personas de excelencia. ¿Por qué romper con eso, no? Justamente. Sí, lo sumo a Sergio Chousa. Dale. Javier Milei siempre sostuvo que el mejor sistema educativo, Sergio, es el privado, aquel que cada uno pueda pagar por esa educación, al igual que la salud pública, ¿no? Dejar la salud pública para transformarla en una salud privada. Sí, lo mantuvo esto incluso hace poco, cuando presentó su plataforma electoral, porque a veces él dice, bueno, son ideas de cuando era un teórico, todavía no era candidato, pero esto lo volvió a reafirmar, este esquema de subsidio a la demanda, en vez de la salud y la educación pública como la conocemos hoy, hace escasas semanas cuando presentó su plataforma electoral. A mí me llama la atención que su candidata a vicepresidenta es graduada de la universidad pública, con lo cual ahí tendríamos una contradicción muy flagrante. Y de nuevo, ¿no? Lo decía acá la señorita, ¿para qué romper algo que a todas luces anda bien? Nuestro sistema universitario es un modelo ponderado en toda Latinoamérica. Tenemos de las facultades mejores puntuadas en los rankings internacionales y eso anda bien hoy en Argentina. Ahora, Piera, corregime si no es correcta la información. Yo tengo entendido a lo largo de la historia, y se mantiene actualmente, que chicos y chicas o estudiantes brasileñas, uruguayas, paraguayas, colombianas, ecuatorianas, de distintos países de Latinoamérica, vienen, eligen la Argentina por el sistema educativo público que tienen, las universidades públicas argentinas, ¿no? ¿Esto es real? ¿Esto se mantiene todavía? Sí, actualmente tenemos aproximadamente el 4% de los estudiantes de grado en todo el sistema universitario argentino que son estudiantes extranjeros, justamente. Porque vienen a la Argentina a estudiar porque es una posibilidad. Muchos hermanos chilenos que tienen el sistema de vouchers, que luchan contra el sistema de vouchers en Chile y que no les queda otra posibilidad que venir a estudiar a la Argentina, insisto, por el prestigio de nuestra universidad y también por ser no arancelada. Es muy importante también hacer esta aclaración, porque si no, comienzan también discursos muy violentos contra nuestros compañeros y compañeras de otros países que vienen a estudiar a la Argentina. Esos también son personas que pagan sus impuestos cuando están en las universidades, que financian el sistema educativo cada vez que van a comprar algo al kiosco, que muchos se quedan en medicina haciendo sus residencias en la Argentina, que se quedan a ejercer como profesionales en nuestro país y que también enaltecen el sistema universitario argentino, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar el relato también sobre los estudiantes extranjeros y verlo como un orgullo y no como un problema, porque hoy ningún estudiante extranjero le quita un banco en la universidad a un estudiante argentino. Bien, está buena la salvedad. Ahora, Piera, ¿piensan hacer algún otro tipo de intervención, de movilización, si le queremos llamar así, para seguir concientizando sobre el tema al resto de los estudiantes?
Durante la semana que viene hay diversas actividades, también hay actividades en el marco de lo local que desde la Federación Universitaria Argentina estamos acompañando. Por ejemplo, este jueves hay un festival de artes en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Están organizando interesantes movidas y estrategias en distintas universidades del país. Vamos, bueno, también han hecho un llamado los rectores de las universidades públicas. La universidad pública está en su conjunto en estado de alerta. Charrol dijo que es adoctrinamiento. Bueno, a ver, en primer lugar la universidad pública tiene la función de formar ciudadanos de la democracia. Y en las universidades públicas no todos pensamos lo mismo, ni los docentes ni los estudiantes. Pero se hace política y hay espacios para discutir y debatir de política. Yo no quiero volver a las épocas más oscuras de nuestro país donde no podíamos decir lo que pensamos. Debatamos, debatamos con ideas y llamemos al diálogo, no a la violencia. Me parece que eso es fundamental. Es interesante lo que está marcando Piera, porque yo veía ayer cómo aquellos que trabajan políticamente para Sergio Massa o Juntos por la Patria, en un tren, creo que era el Mitre, me parece. Sí. Me parece que era el Mitre. El chico explicaba a los pasajeros por qué él llamaba a votar a Sergio Massa. Y en un momento, en un fragmento de su discurso, repetía lo que dijo recién Piera. No, siempre respetando las ideas del otro en democracia, tratando de escucharnos el uno al otro, e inmediatamente hubo una reacción por parte de algunas personas que son seguidores de Javier Milei, que se levantaron y lo sacaron a los empujones y a los insultos. Lo que yo me preguntaba hoy, ¿esa es la libertad que quieren? ¿Esa es la libertad que se viene? ¿Esa es la nueva libertad? ¿Ese es el cambio? Digo, no respetar al otro cuando no piensa de igual manera. Por eso me tomo esta declaración de Piera y me vino a la mente inmediatamente ese video. ¿Lo vieron, no? Sí, claro. ¿Vieron cómo bajaron a los empujones y a los insultos y agravios a un muchacho que estaba solo? No había bombos, no había choripán, no había absolutamente nada. Simplemente estaba dejando expuestas sus ideas políticas. ¿Lo viste, Piera, esa imagen? Mira, yo lo que le pido a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando es que por favor todos bajemos los niveles de violencia. Que nos escuchemos entre nosotros, que es necesario. Estamos viviendo un momento muy complejo para el país. Es una elección muy marcada por la emocionalidad también, y eso se ve. Porque estamos atravesando una crisis con 140% de inflación, con el 41% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Ahora, de esta manera, con estos enfrentamientos, con esta violencia, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Tenemos que erradicar para siempre en la Argentina esto de que viene un gobierno a destruir al anterior, a romper todo lo que se hizo y avanzar sobre lo que está bien hecho e ir construyendo sobre eso. Como hacen los países serios. Y eso necesita de que los ciudadanos también nos comprometamos en ese proceso. Te mandamos un abrazo. Gracias por estos minutos con Crónica HD. Ya volvemos, Emma, a la calle, así a la Facultad de Derecho.